Hoy todos los sanrafalinos nos sentimos un poco niños y Reyes Magos a la vez. Así que la verdad que muy felices. Esto es parte de la tradición sanrafalina. Esto es una caricia al espíritu sanrafalino, a nuestra fe. Y no hay pueblo que se haga grande si no tiene intacta su tradición y su fe espiritual y sus emociones. Así que la verdad que muy, muy, muy feliz. Porque son 38 años ininterrumpidos, va. Aunque el año pasado esta pandemia nos hizo renunciar un poquito a esta caravana, pero hoy la hemos recuperado y está todo el pueblo sanrafalino disfrutando esto. Así que la verdad que muy contento. Nosotros tenemos que defender nuestra tradición, nuestra fe, nuestro espíritu y nuestras emociones. Es la única manera que los pueblos se hagan grandes. Gracias a Dios, sí, el tiempo nos está acompañando y como decís vos, podemos disfrutar de la alegría de los niños, los jóvenes y de los adultos, de un evento tan lindo que es para los sanrafalinos como tener a los Reyes Magos acá en nuestro departamento. Gente acompaña, la familia Bianchi como siempre está apoyando estas iniciativas, lleva muchísimos años el carrusel, así que creemos que vamos a tener carrusel por muchos, muchos años más. Recién estábamos con Silvina Bianchi, es la cuarta generación que está apoyando y está acá trabajando con nosotros, colaborando, así que creemos que vamos a tener un hermoso carrusel este año y muchos años más que van a venir. Cuando se ponen de acuerdo, cuando hay un bien común, como es este caso, que es hacer felices a la familia, no solo de San Rafael, sino de todos los lugares que nos están visitando, porque hay muchísimos turistas. Bueno, nos dan la posibilidad también a los artistas de generar estas hermosas cosas para todo el mundo. Enorme colaboración de parte de todos, mucho trabajo de parte de los colaboradores, también de Oscar Cruz dirigiendo todos los bailarines. Y bueno, mencionar que es un evento principalmente solidario, que no termina hoy, sino que mañana también continúa visitando hogares de ancianos, hogares de niños y el Hospital Shestakov, donde se llevan elementos de primera necesidad, regalos y bueno, amor y alegría principalmente a todas las personas que lo necesitan. Esta es la edición número 38. La primera se realizó en 1985.